Bueno, vamos allá a la sesión número 29. Tenemos una sesión muy densa, muy densa, muy densa, con un ponente de excepción invitado, Fernando Puche. Eh, tenemos muchas reflexiones, tenemos muchas cosas nuevas que contar. Es decir, que he reformado todos los audiovisuales que conocéis de cursos o de libros. Tal. Todo esto está refundido, remasticado y remodelado. Eh, voy a ir un poco ligero, no rápido, pero ligero. Cuando haya cualquier pregunta, me decís. Para empezar una reflexión que es el antes y el después es cuando el fotógrafo ya está a gusto con la técnica, ya no tiene que pensar cómo medir la luz, qué diafragma pongo, todo esto va fluyendo y empieza a preocuparse del impacto visual de la imagen, empieza a preocuparse de qué está comunicando con sus imágenes. Desde aparte de la técnica hay más, hay comunicación, hay mensaje, hay estética y lo primero que nos encontramos o yo lo primero que me encontré es una vasta ignorancia con respecto al tema de la composición de no sabía nada y cuando empezaba a ver cosas todo me maravillaba y pensaba que la composición pues no sé tal y como lo había visto en algún curso era una serie de consejitos de pues, no centres el sujeto no tal que era, se daba en forma de reglas y luego pues eh, empiezas empieza a descubrir la verdad del asunto que son conocimientos muy profundos que no se pueden adquirir en un ratito, que hay que ir evolucionándolos, madurándolos, masticándolos, eh, asumiéndolos y haciéndolos propios. Y eligiendo, además, descubriendo qué es lo que te gusta a ti de todo eso que estás aprendiendo. Encuentro mucha ignorancia de los autores en esta materia. Hay pocos autores con los que se puede hablar a gusto de composición y tener una posición madura al respecto y en fin... Es decir, que es algo que parece que esté muy superado y no es así. Eh, todavía hay mucho que trabajar, mucho que avanzar, de hecho, casi siempre decimos que eh, los pintores, la, el tiempo medio que dedicaban a estudiar de composición era 15 años. Son muchos años, ¿eh? Es decir, que el camino no es breve. Lo primero es el, el cuánto ignoramos, el, el, los vastos conocimientos que, in, que ignoramos. Para empezar, algo de lo que ya hemos hablado, que es el principio de superioridad pictórica, que es con lo que trabajamos. La imagen cumple el principio de la superioridad pictórica. El dibujo también, la ilustración también, pero la fotografía lo cumple. Las imágenes son mucho más fuertes que las palabras y permiten transmitir muchísima información en un tiempo récord. Es decir, en cuestión de segundos, la información que te llega puede ser muy compleja, muy elaborada, y tú la vas a percibir en décimas de segundo. Lo vamos a ver con ejemplos tanto proyectados como en el PowerPoint. Además, todo aquello que tiene una imagen, pues entendemos que hasta podemos saltarnos el texto. Y si vemos que ahí hay, pues que voy a decirte yo, pues un señor que está sacando petróleo, pues recibo la información de que hay un vertido de petróleo sin tener que leer ni el titular ni las noticias. Fijaos el tiempo que puedo tardar yo sin esta imagen en deciros. Hay una proporción que habla de cuántas cabezas en el cuerpo del ser humano están contenidas. Si cogemos siete y media cabezas, el hombre es un poco más pequeñito, proporcionado, es lo que utilizaban los griegos en sus representaciones. Después llega la figura un poco más atlética de ocho cabezas para acabar en el superatleta, ocho cabezas y media. Pues todo esto que estoy explicando en un vistazo de tres segundos lo ves representado. O la profundidad de campo. Para explicar la profundidad de campo hay unos esquemas. Muy visuales que en tres segundos te los has visto y acabas entendiéndolo. Esto es para que veáis el poder de la imagen. Luego, además, la imagen tiene una cosa que es el, es un lenguaje universal. Tú no puedes hablar con un australiano si no hablas americano o americano-australiano, pero sí le puedes enseñar una foto y la va a entender. Y esto, pues, es no sé, una poderosa herramienta de comunicación. No hace falta saber idiomas con fotos. Nosotros vamos a empezar, eh, es muy difícil, lo más difícil, como os decía, en estos métodos y en estos encuentros es estructurar los contenidos de forma que los recibas en el orden adecuado y que los puedas asimilar bien. A mí me gusta empezar con la sintaxis visual, una, primero unas reflexiones y luego la sintaxis visual, que sería eh, el lenguaje de la estética, el lenguaje de la imagen. Las palabras con las que luego compondré frases, pero primero tengo que aprender palabras. Entonces es una serie de elementos que debo saber cuáles son y debo saber reconocerlos a tiempo real en mi encuadre. De forma que si tengo una textura en la imagen o hay una textura real que no, está, que no forma parte de mi encuadre, debo pensar que eso es un sujeto, es un elemento. Puedo utilizar la textura como sujeto de mi imagen. O si estoy viendo una forma básica, estoy viendo un círculo o estoy viendo un cuadrado, puedo utilizarlo como, como, como parte de la imagen, como sujeto en la imagen. Esta es nuestra materia prima y en cualquier nivel de inteligencia visual se entiende, se ve. Es decir, todo el mundo sabe lo que es un círculo, una línea. Lo que no sabemos es cómo combinarlos para lograr impacto visual, que es la segunda parte de composición. Uno de los ejemplos de pintores que utilizan los elementos eh, profusamente es Vasily Kandinsky. Y ya veis, si hay círculos, círculos dentro de círculos, triángulos, ovalos. Líneas, es una profusión de elementos básicos y puros y de formas básicas, pero no están exentas de cierta musicalidad. Si os fijáis, ahí como un patrón musical dentro de esta, de esta formulación. El lenguaje fotográfico eh, es algo de lo que quiero empezar a hablar antes de meternos en composición. Digamos que tenemos dos grandes tipos de lenguaje eh, en la imagen. El fotográfico es el lenguaje de lo inmediato, del instante, y no se preocupa de la composición. Estos fotógrafos que pueden ir por la calle haciendo fotos sin mirar siquiera que están fotografiando, sin encuadrar, con la cámara en el pecho, no están buscando una composición exquisita. Están buscando lo nuevo que trajo la fotografía al mundo de las artes visuales, que es el valor del momento, el valor de lo que nunca va a suceder igual. Y esto no hay que ignorarlo. Hay autores que buscan la plástica, yo busco la plástica, para mí la plástica es muy importante, pero hay otros que no. Y hay quien me pregunta, Benito, pero no están equivocados, no, no, pero si esto, esto, esto no es bien o mal, en fotografía no existe el bien o mal, estos son caminos. ¿A ti te gusta eso? Sí, pues acabarás haciendo un tipo de fotografía muy similar a la que acabó haciendo Cartier-Bresson el momento, la importancia del momento. Y me dirás, pero esto no tendría que estar en otro sitio, pero esta línea... Sí, pero él no le daba importancia. Es un lenguaje más puramente fotográfico. ¿Qué supuso? Pues un revulsivo para el arte. De repente, pues fotografías una virgen y le estás cortando medio cuerpo o un brazo. O le estás dejando la cabeza a un milímetro del borde del fotograma. Dices, ¿y esto? Lenguaje fotográfico. Y no es malo o bueno, es lenguaje fotográfico. Entonces, claro, no podemos estudiar composición con este lenguaje fotográfico porque al, al, al fotógrafo que lo emplea le da igual la composición, su valor es el momento. ¿Qué elegiremos? Pues bueno, vamos a elegir pintores y fotógrafos que utilizan el lenguaje pictórico. Aquí buscaremos una buena distribución de elementos, una buena combinación de elementos, una estética, de forma que consiga reforzar el mensaje un énfasis cambiante, ahora quiero que esto dé miedo, ahora quiero que esto parezca más acogedor, y todo va a formar una unidad final, que es la imagen. Eh, cu cuanto más es la formación del autor y el conocimiento del autor, más elaborados y complejos suelen ser los mensajes. Y lo que diferencia uno de otro es que, en este lenguaje, el autor se esfuerza mucho en buscar un grado de perfección en sus obras, mediante la formación. Es decir, el autor va a esforzarse en que cada vez salga mejor, en entender por qué no funciona esto aquí o esto allá. Digamos que la referencia va a ser el arte clásico y, y básicamente vamos a buscar esa racionalidad, el poder explicar por qué estamos consiguiendo mayor efecto con el lenguaje pictórico. Yo creo que hay que estudiarlo y después aplicarlo de forma muy personal. Leeréis muchos autores, yo he leído muchos autores que dicen es un error estudiar composición porque va a afectar a tu percepción y ya no vas a hacer las fotos que tú querías hacer, vas a hacer las fotos que te ha enseñado un señor a hacer. Pero esto no es así, esto es cuando uno aprende mal la composición, cuando a uno le dan cinco o seis reglas estereotipadas que te fuerzan y te encorsetan a componer de una determinada manera. Pero esto es un error, así no se aprende composición. A mí me sorprendió mucho cuando encargué el, el prólogo de uno de mis libros a Katy Moran, a, a, a la redactora de National Geographic de los temas de naturaleza, y decía estas palabras, decía esto precisamente, este pensamiento de muchos fotógrafos, que estudiar composición puede ser malo para los autores. Porque las reglas, claro, cuando yo leí la palabra reglas lo entendí perfectamente. Así no se estudia composición, así no aprendemos composición. ¿qué lenguaje prefieres tú? Esta es una buena pregunta que debe hacerse cada uno. ¿Sois más del lenguaje fotográfico? ¿Primaríais más el momento sobre la estética? Ese salto, ese beso, esa agresión en un combate de boxeo que la foto no es estética, pero transmite esa fuerza del momento. ¿O no? ¿O sois autores preocupados porque todo esté en su sitio y haya un, un formulismo en la imagen? ¿Es posible combinarlos? Oh, absolutamente. Ojalá el fotógrafo que trabaja tan rápido captando momentos, además sea capaz de aplicar estética. Porque, vamos, en mi opinión, esto es una opinión, en mi opinión estás sumando valores a la imagen. Tienes el momento y tienes estética. Y de hecho, cuando hablas con los fotógrafos de lenguaje puramente fotográfico, te muestran una gran preocupación por composición. No, no, para mí la composición es fundamental. Hombre, no me digas esto porque, macho, los horizontes aquí están destrozados, aquí la línea te llevan fuera de la foto, el eje, ¿dónde está el eje? ¿El eje? ¿Qué es el eje? Pues no sabe lo que estás haciendo. Entonces, por mucho que te manifiesten que les preocupa la composición, les preocupa de una forma etérea y poco trabajada y poco elaborada. Pero es posible combinarlos, es posible combinarlos. ¿Hay uno mejor que otro? De esto ya hemos hablado. No, no es mejor o peor, son diferentes. Esto podría ser un ejemplo del momento. Es una foto irrepetible. Es una de mis favoritas porque es irrepetible. Es decir, que pasen esas cigüeñas volando cuando estás tú haciendo la foto, pues tiene, tiene ese momento. Y yo aspiraba solamente a hacer la luna y el árbol y todo el cielo vacío. Claro, no es la misma foto, una y otra. Pues esto es momento y estética. Lo que pasa es que te ha pillado preparado. Otras veces no estás preparado. El primer gran error que queremos erradicar el concepto de reglas de composición. Debían cortarle la lengua al que diga esto, reglas de composición. Lo venimos arrastrando decenios, un siglo y pico, hablando de reglas de composición. Y es mentira. No hay una sola regla de composición. Lo que pasa es que es muy fácil y muy bonito deciros, ¿queréis a aprender composición en 20 minutos? Sí, sí, sí. Deja el cielo en un tercio. Eh, ¿Y qué pasa? Toda la vida dejando cielo en un tercio. No centres nunca al sujeto, que no centre el sujeto. Y, 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 y bueno, ¿para qué os voy a contar? No se aprende con reglas. Vamos a ver un ejemplo, la regla de los tercios. Esto viene de la sección áurea. La sección áurea, donde leáis en cualquier texto antiguo qué es, no vais a encontrar la palabra regla, encontraréis la palabra proporción. Es una proporción agradable a la vista. Pero es tan agradable o, o similar o un poco más que la raíz cuadrada, que es proporción a a 1,4. O la panorámica de 16,9, son proporciones agradables. O la panorámica 1,2, son muy agradables. De ahí a que sea una regla. Bueno. Esta es la sección áurea. Tiene una formulación. La suma de las partes más pequeñas. Eh, digamos, la, suma de la, eh, la relación entre la parte pequeña y la grande es como la suma de las dos al total. Esta sería la definición de la sección áurea. Eh, tiene que ver con el, con el número phi, con la serie Fibonacci, y es una formulación que la vamos a, la vamos a estudiar, la tenemos que estudiar como, como otras. Empezó aplicándose las artes, a la escultura, a la pintura, a la arquitectura. Pero acabó utilizándose en la fabricación de peines, de ánforas, porque es una proporción agradable. Los objetos que salían de esta proporción eran bellos. Está formulada ya matemáticamente por Luca Pacioli en La Divina Proporción, que es una obra prácticamente un monográfico sobre, eh, sobre esta proporción. Ya fue definida por Euclides como división de un segmento en su media y extrema razón. Es decir, un segmento, el más pequeño, es al más grande, como los dos juntos, es como, como el más grande es al todo. Está inspirada en la naturaleza, es decir, viene de la naturaleza. No hemos descubierto nada, es decir, cuando empiezas a matemáticamente analizar eh, composiciones de naturaleza, acaba saliendo la sección áurea. Otro ejemplo: nunca centres al sujeto. Mal, mal, mal. Cuando estudiemos la armonía, veréis que es la máxima expresión de la belleza. Es una serie de atributos que, puestos juntos, según los maestros de la pintura, se consigue la máxima expresión de la belleza: redondez, opacidad, contención, sencillez, simetría, superficialidad, equilibrio, unidad, horizontalidad y, sobre todo, centramiento. ¡Hala! La regla a la mierda. No sirve la regla. Te has cargado una fuerza de expresión que es la armonía, que es la que permite plasmar la máxima belleza. Vale. A ver qué regla era esa. Así que no existen reglas de composición. Hay conocimientos muy profundos que uno aplica en función a la expresión, la expresividad que quiere conseguir en su imagen, a la formulación que quiere plasmar. Saber de composición, como os he dicho, requiere de años de estudio, pero el premio es que puedes crear obras de gran impacto visual y coherencia en el mensaje en muy poco tiempo. Y eso lo habréis visto en algún sitio, en cursos, en, en algún sitio. Tenéis que haber visto un fotógrafo que coge la cámara y en 20 minutos ha hecho tres fotos que ni pensabas que era posible hacer en ese lugar. Eso es educar la percepción y educar la visión. Está viendo cosas que los demás no ven. Se llega a un grado de abstracción en el cual las trapas de alcantarilla, estas vulgares que ves en la calle, dejan de ser trapas de alcantarilla para ser óvalos. Y el óvalo es un elemento muy fuerte en la composición, es una forma primaria. Y deja de ver pasamanos en las escaleras para ver líneas. Y dejas de ver ventanas para ver cuadrados. Cuando eso sucede, cuando pierdes esa percepción de que el mundo real pues no son columnas, son cilindros. Estás llegando cerca de lo que sería la expresividad a través de la composición. Yo todo esto lo explico eh, partiendo del arte. Para mí, el arte, y esto es muy personal y ya me criticarán quien quiera que me critique, para mí, el arte lo tiene que hacer un artista. Y el artista es una persona que conoce el lenguaje del arte, que entiende lo que ha plasmado. Es decir, un señor que coge un cubo de pintura amarilla, lo tira en una pared y dice: Es una paella, pues yo veo una explosión nuclear. Pues es que. Eso. Y cuando le preguntes, ¿y esto qué fuerza de expresión tiene? ¿Eh? No, fuerza de expresión, no hay radiación. Radiación. Eso es malo. No hay conocimiento del artista. Ya hemos visto que hay un alfabeto visual, que hay unos elementos. Si los desconocemos, ¿cómo vamos a hacer frases con ellos? Si tú no sabes lo que es la textura, y no sabes lo que es la dimensión, y no sabes lo que es la profundidad, y no sabes lo que es el volumen, ¿cómo te vas a expresar con ellos? Si es el lenguaje del arte. A mí me interesan mucho los pintores de este tipo, los pintores que buscan la armonía. Y ya descubriréis pues, el, lo que es el lo que las, digamos las corrientes que se han esforzado en buscar la armonía. Y es algo que hoy no hay casi autores fotográficos buscando armonía. No, ahora queremos contraste, los cielos tienen que ser todos el, el del último día que existimos. El cielo se va a desplomar sobre la imagen. Eh, los elementos creando diagonales extremas, los colores saturados y sobrecontrastados. Y, y, bueno, así nos estamos expresando. Pero ¿qué pasa con la suavidad de la luz? ¿Qué pasa con la unidad de las formas? ¿Qué pasa con las simetrías? Ya nunca vamos a expresarnos con ellos. Y otra cosa que me tocó decidir. ¿De quién voy a aprender de arte? ¿De quién? Voy a aprender de esa revista que dice todo sobre la composición en tres dobles páginas. Voy a aprender de ahí. ¿Voy a aprender de un artista contemporáneo que está exponiendo en arco y que está empezando a ser famoso y cotizado? ¿O de un crítico que está trabajando en una galería de arte? Yo lo tuve muy claro. Yo cuando cogí un libro de arte dije, ¿quién era Caravaggio? ¿quién era Da Vinci? ¿quién era Miguel Ángel? Y cuando vi lo que habían hecho dije, yo quiero aprender de estos. O sea, quiero que mis fotos se parezcan a esto y no a aquello. Esta es mi propuesta. Aprender de Sorolla, aprender de Degas, aprender de Velázquez, aprender de Rubens. Creo que ellos estudiaron lo suficiente de composición como para fiarnos. El minimalismo no lo, no lo vamos a descubrir nosotros. Ya veis, esto es una obra de Degas, basada en dos colores y cuatro manchas. Y en cuatro manchas ha sabido manejar magistralmente la escala, de forma que con tres motitas negras, con tres mojitas que hay ahí... Ha representado un paisaje, pues, de un kilómetro. Para mí, esto es maestría en la pintura y maestría en la composición. Yo quiero aprender de esta gente. Pues estos son los elementos de la composición, estas son las palabras que tenemos que aprender si queremos formar frases. Punto, línea, contorno, dirección. Ya habéis visto un poco unos atributos por encima de cada uno de, de estos elementos, pero los vamos a ver mucho más detalladamente. El punto es la unidad más simple de la comunicación visual, pero a la vez es muy fuerte, tiene una gran fuerza, un gran poder de atracción, especialmente si combinamos dos fuerzas. Una, la forma del punto y dos, el tono más claro en el punto. Si el punto además es el tono más claro en la imagen, su poder de llamada, su poder de atención va a ser muy fuerte. No hace falta que sea redondeado. El punto es cualquier forma que ocupe una porción muy pequeña de la imagen. Es decir, que un triángulo reducido a una forma muy pequeñita en la imagen funciona como punto. Es una forma pequeña. Luego además sirve para... Marcar el espacio, marcar distancias, es una referencia. Y tener en cuenta que el punto, al ser algo pequeño, cuya forma no importa mucho, puede ser colocada por el fotógrafo en la imagen, puede ser colocado. Es decir, tú puedes notar que en tu encuadre falta algo y puedes ver que un poquito más allá, que voy a decir, yo, pues hay el caparazón de una tortuga varada en la playa y que lo puedes utilizar. O sea que el punto además tiene de bueno que es manejable. En ciertas circunstancias el punto es manejable. Esta es una de las imágenes que más me gustaban de cuando yo hacía depositiva, de un viaje a África. Y bueno, pues en este momento yo publicaba bastante en revistas, incluido el National Geographic. Y las dobles páginas del National Geographic pues había tortas por publicar ahí. Primero porque eran 4.000 dólares. Y segundo, pues porque era mucho prestigio. Entonces, bueno, pues lo intentábamos. Separábamos las mejores fotos para esto. Total, que yo la enviaba y amablemente me la iban devolviendo. Las tres primeras veces, amablemente. La cuarta ya empezaron a decir, bueno, pero este no la quiere colar cada vez. <laughs> y, y, y no cuela, ¿no? Lo que estaba sucediendo es que no era la imagen adecuada. Si os fijáis, para una doble página... El eje, que lo marcaría el pico dominante de la duna en la imagen, la parte superior más, más destacada, el eje queda muy cerca de la doble página. La doble página hubiera cortado el eje. Además, las dos líneas de fuerza salen de la imagen, no conducen a ningún sitio, te conducen fuera de la imagen. ¿Qué me gustaba realmente de la foto? Fijaos la simpleza. Me gustaba una tontería de un 2% de la foto, que era la posición del Orix. Esa posición lateral. Que se perfila muy bien los cuernos con la cara vuelta hacia, hacia el observador, hacia el fotógrafo. Me gustaba. Pero claro, ¿cuánto ocupa eso en la imagen? Estoy viendo muy, pequeñitos defect, muy, muy, poquita, muy pequeñitas virtudes frente a muy grandes defectos. Estas son partes de, partes de las fotos que hice y descubrí que una diapositiva que había pasado por alto, que es la última, era la mejor compuesta, que fue la que finalmente se publicó. Esta última que veis aquí las dos líneas de fuerza conducen hacia la, hacia la forma, hacia el punto, que es el orix. La posición no es tan bonita, pero a fin de cuentas es un punto en la imagen. Y el eje está muy correctamente posicionado para que la doble página ni se acerque ni lo pellizque. Pues esto es lo que yo no sabía ver. No sé si vosotros pensáis tanto las imágenes, pero pero hay que empezar a hacerlo. Los puntos conectan y dirigen la mirada, crean caminos visuales. De forma que el espectador va a hacer un recorrido como yo quiera, como yo prevea que lo deba hacer. Si no me he dado cuenta, pues lo dejo arbitrariamente a su, a su patrón de lectura. Pero si yo coloco los elementos sabiamente, haré que el espectador esté más tiempo viendo la imagen. En este caso he creado un encuadre cerrado, como un triángulo, y eso hace que estés más tiempo viendo la foto que si fuera un encuadre abierto. Esto es un ejercicio ya con un punto, pero buscándole, buscándole un mensaje. El punto ha sido encerrado, confinado dentro de unas líneas, el título de la foto es la luna atrapada. El punto ya es un poco grande, incluso podríamos hablar de forma, ya a partir de cierto tamaño, el punto ya cobra forma. Ya se ve que es un cuadrado, ya se ve que es una piedra eh, rectangular y deja de ser un punto. Pero si lo reducimos muy pequeño en la imagen, acaba siendo un punto y bueno pues encontramos una metáfora visual aquí y podemos hablar pues de una sensación de cautividad de privación de, li de libertad de encerramiento estoy buscando un mensaje a través de esos elementos que estoy estudiando el punto la línea la forma de nuevo mucha fuerza mucho impacto porque el punto además es el tono más claro sobre un patrón oscuro destaca muchísimo hay mucho contraste y, y resalta estamos utilizando compositivamente el punto o bien para conectar, para llevar al espectador por un camino, bien para llenar partes del encuadre, bien el propósito que sea. La línea, por definición matemática, es o bien una sucesión de puntos o bien un punto en movimiento. La línea ya tiene energía, la línea ya tiene inclinación, puede tener dirección. La línea inclinada es mucho más dinámica que la línea horizontal, que marca un eje más estable. Tiene mucha energía, cuanto más inclinada, menos estabilidad, más tensión, más dinamismo. Y según la forma que tiene, según su grosor, su, su densidad, su color, puede expresar connotaciones diferentes. La línea cuando se cierra, cuando hace un recorrido y se vuelve a cerrar, está determinando contornos, contornos de figura, que pueden ser básicas o no. Aquí se pues, evidencia, como, como observo yo en muchas fotografías de muchos autores que están empezando a aprender composición, se evidencia que en este momento yo no tenía ni idea de lo que era la composición. Hay una luna, hay dos diagonales, hay colores primarios, pero los elementos no están distribuidos como el fotógrafo quiere. Simplemente hemos hecho la foto pensando, qué momento, está la luna y el cielo qué bonito. Pero si yo hubiera han dado cuatro pasos hacia, hacia mi derecha, hubiera separado la luna de las dos piteras, la hubiera dejado ocupando un vacío que hay en el cielo, hubiera cortado justo detrás de la pitera más larga el encuadre y no hubiera sacado todo ese espacio que no dice nada, y hubiera compuesto una imagen más llena, más completa. Benito. Sí. Una pregunta desde Argentina. Daniel Ángel, la rondo. Pregunta, dice, ¿la composición y sus reglas son diferentes para la visión de un diseño de revista que para la visión fotográfica general? Uf, lo de la regla me ha hecho daño. No hay reglas, no tenemos reglas. ¿Qué reglas hay? Que alguien me diga una regla que se la desmonto en segundos. No existen las reglas. Eh, se aplica de otra manera, porque en una revista podemos aplicar ilustración, podemos aplicar diseño, y podemos aplicar fotografía y podemos aplicar textos. Pero nosotros en nuestras fotografías, como no fotografiamos una señal que lleva el texto, pues la fotografía no lleva texto. Esta fotografía no lleva texto. Estoy más limitado. Pero los elementos de la composición son aplicables hasta en el vestir, hasta en la hora de elegir un color de coche. En todo, en todo. ¿Cómo combinar los colores? Pues búscate un primario y un derivado, ¿sabes? Del, del mismo secundario. Búscate un verde y un azul y combinarán bien. Búscate una tríada de color hay eh, formas de hacer las cosas bien en todo esto vamos a ir avanzando pero esto sirve para la vida para la vida ¿por qué? porque vamos a hablar de equilibrio de equilibrio el fotógrafo que no sabe lo que es el equilibrio no va a hacer fotos equilibradas no hará fotos desequilibradas y, y, y os lo digo porque yo he analizado mi banco de imagen y he visto mis fotos y he dicho dios mío quién ha hecho esto tú el fuego dónde está el fuego que lo purifica todo porque, porque, porque no sabía ni lo que había hecho. Y efectivamente, ¿eh? cuando me hubiera preguntado a alguien que sabe, le he dicho, yo qué sé, pasó el bicho allí por la duna, y yo le pegué una ráfaga y allí salió lo que Dios quiso. Pero hay otro que no, que se baja del coche y dice, no, el oris tiene que estar aquí, y la duna tiene que estar allí. Y busca el sitio y a la primera tiene la foto. Yo quiero ser como ese señor, yo quiero saber qué estoy haciendo. Pero sí, la respuesta de Daniel es que sí, esto se aplica... A revistas, a diseños, a libros, a proporciones en el marco de las fotos, el tamaño de la foto con respecto a su marco, a por qué los parpartuses son blancos, grises o negros, para tratar el uso aislado del color y la, y la influencia sobre el adyacente. Se usa en la vida. Yo he aprendido mucho de esto. Yo creo también que Daniel, lo que se refiere es una foto que a lo mejor es buena, pero el sujeto está centrado, no vale para una doble página, pero sí vale para otro lugar de la, de la claro, revista. Claro, si es que aquí, como os he dicho, no, es, no existe el bueno o el malo. Eh, hay autores que todo lo centran y a mí me parece magnífico. Mm, sí, 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 sí. El caso es que, claro, que luego el, el redactor de la revista, el maquetador, no corte líneas de fuerza, no corte un eje, no corte un elemento con la doble página. Bueno, estamos con la línea y para no hacernos muy pesados, vamos a hacer un ejercicio práctico. Imaginaos que vamos a este lugar la playa de Andrín en Asturias y casi siempre lo que yo pienso cuando llego a un sitio así es vamos a intentar solucionar lo más difícil porque puede llover puede caer el, el satélite este que iba a caer en nuestras cabezas eh, americano yo qué sé puede pasar cualquier cosa así que primero vamos a empezar por la foto más valiosa la foto más valiosa por definición es la foto más abierta cogemos el angular y peleamos ¿por qué peleamos? porque con un angular Va a ser muy difícil no tener tres, cinco, siete, nueve, veinte elementos en la foto. Con un tele muy fácil. Yo cojo el tele y con la diagonal de la orilla y el islote ya tengo una foto sencilla y correcta. Pero ahí si abro y empieza a entrar una línea sinuosa adelante que hace un enmarcado que continúa con la montaña? Bueno, pues son más elementos. Necesitamos que el autor sepa más y tenga más dominio de las circunstancias. Bueno, ya la hemos solucionado, a mí ya me gusta, a que me tiene que gustar es a mí. Es decir, que aquí ya no se puede, no, no puede decir, ah, pues a mí no, bueno, vale. Pero como me gustaba a mí, que es lo que tenía que hacer, digo, ya está hecha. Vamos a bajar a la playa y vamos a procurar unas cinco o seis imágenes de apoyo más sencillas. Vamos a la sencillez. Vamos a elegir dos tres elementos. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal vamos, si encontramos una línea sinuosa que crea el agua con dos formas sólidas? Venga, vamos a posicionarnos de forma que ese recorrido sea en diagonal, es decir, que estiremos el recorrido del agua sinuosa por el encuadre, separemos claramente los elementos porque lo hemos decidido así y crearemos una conexión visual entre ellos. Bueno, aquí hay un problema, y es que el islote está en el centro de la imagen. Ojalá este recorrido visual que hacemos por la línea nos llevara al islote. No tenía yo amigos vascos allí, los vascos tienen mucha fuerza, si empujan el islote lo mueven ahí, seguro. No había forma, mediante el posicionamiento, de conseguirlo, pero ¿y si prescindo de esos elementos sólidos? ¿Y si me voy a algo todavía más sencillo? Vamos a intentar componer solamente con la porción de línea que va hacia el mar, esa, esa, esa línea sinuosa del agua, y entonces va a ser más fácil poner el islote en su sitio. ¿Puede algo muy simple crear una imagen con impacto visual? Absolutamente sí. Es decir, la sencillez eh, funciona. funciona. Eh, no escucharéis a nadie que encuentra el problema de la sencillez en una imagen. Tenemos una imagen mucho más simple, más próxima al minimalismo. ¿Podríamos hacer algo más simple incluso? Sí. Es lo que se llama la foto de fondo. El hito que has buscado como complemento visual a la imagen, que es ese islote, ya funciona de por sí. Es lo bueno de localizar fondos. Esto me sirvió mucho cuando di los, los cursos en Finlandia para profesionales, eh, porque pregunté a algunos: ¿y vosotros a qué venís aquí? Si no me conocéis. Y, y una chica me dijo: Yo vengo porque tú te fijas mucho en los fondos. Tú compones con los fondos. Y es verdad. Yo cuando busco, no voy buscando piña, piedras, setas o palos. No. Yo voy buscando montañas, cantiles, picachos y e islotes. Y después los complemento con el primer plano, que es mucho más fácil. Teniendo un fondo, ya tienes la foto del fondo, ya la has asegurado, y además puedes hacer composición. Bueno, la línea también es un, una frontera entre tonos, un cambio de tono. De la arena a la sombra hay un cambio tonal, y eso define una línea. Y en la naturaleza encontraremos pocas líneas rectas. Casi todas las líneas son sinuosas. Pero la recta está más asociada a las construcciones humanas. Tiene connotaciones de artificial. Estos son ejercicios buscando líneas, buscando agrupamiento. Fijaos, en realidad, si intentáis simplificar la imagen, no es un camaleón. No es un camaleón. Son dos líneas. Son dos líneas diagonales que se cortan en un punto y ya está. No hay más. Al final. Esto es lo que tenemos que ver, cómo hemos distribuido las líneas, si hemos cortado una línea de fuerza, si hemos cortado una forma importante en el encuadre, si quedan espacios vacíos imposibles de llenar, todas estas cosas. El contorno, pues lo vamos a tratar sobre todo aprendiendo cuáles son los básicos, porque de los básicos van a salir los ejes. El contorno son figuras planas, no, no tienen relleno, no tienen relieve ni textura, es simplemente una línea cerrada. La línea, con la línea podemos hacer cualquier cosa, con una línea que empieza y dibujo una gallina y acabo, estoy haciendo una gallina, estoy haciendo algo con significado. O sea que la línea en, por sí misma ya puede transmitir cualquier cosa, cualquier tipo de información. La forma básica del cuadrado tiene asociado un, un significado de torpeza, de rectitud, de honestidad, de esmero. Y si os fijáis, pues de aquí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. De aquí es donde salen las referencias visuales de los ejes, la estabilidad las líneas rectas en la imagen, alineadas o con el eje de gravedad o con el eje horizontal. Del círculo salen las líneas sinuosas y tienen un simbolismo de infinitud, calidez, protección. Dentro del círculo se encierran elementos. Tienen menos potencia visual que las oblongas, que los ángulos, como el triángulo, porque no tiene angulaciones. La angulación es una amenaza para el ojo. El, el ángulo agudo tiene mucho mayor poder de atracción sobre el ojo que el punto o el círculo. Y si os fijáis del triángulo, que tiene connotaciones pues, como por ejemplo la simbología de la relación entre lo terrestre y lo divino, que viene precisamente de haber sido en el pasado en culturas como los sumerios o los mayas o los aztecas marcadores para conocer la distancia a las estrellas y conocer el calendario de eh, eventos de efemérides eh, celestes, pues eh, de ahí viene esa, esa, ese tener dos puntos fijos en la Tierra y un punto en el cielo y poder triangular y, y, y sacar mediciones. Pero de esos lados del triángulo sacamos la diagonal. Sacamos una línea que de por sí es inestable, que si la soltamos cae y que causa tensión, dinamismo y que se utiliza mucho en las fotos de contraste. Aquí podríamos trazar unas líneas, si os fijáis, aprovechando la luz que haría de, de eje. El eje ya os digo que es la parte más dominante de, de, de la imagen. En este caso, ese, ese hueco que arroja luces podría ser el eje, y aquí hay un triángulo de, de eje con la luz. Pues este tipo de conexiones entre los elementos es el que debemos empezar a ver, a valorar, a visualizar. Por lo menos en esta fase que estamos con los elementos. Ahora hemos buscado como sujeto, ya os digo que ya tenía un fondo. Yo quiero de fondo el peñón de fac y me he cogido pues todo un paseo de un kilómetro. En el cual estoy visualizando mi fondo. Mi fondo sigue ahí, sigue ahí. Puedo encontrar cualquier cosa, que el fondo está ahí. Y de repente encuentro lo que busco, que es una forma básica. Una charca intermareal con un círculo. Aquí iba con unos compañeros y la verdad es que metí la pata porque había un pez ahí. Se ve que en un temporal había quedado un pez, pero como estaba quedando sin agua, la sensación es que el pobre estaba sufriendo. ...toda que lo cogí y lo tiré al mar y se quedaron todos como diciendo, la foto, tío. Yo, yo qué sé, perdona, no sé, he visto el pez, digo, se va a morir. El caso que me cargué el sujeto. <laughs> ¿Veis? Se ha estructurado el sujeto fondo en diagonal, es decir, el peñón se ha dejado en el lado opuesto del círculo y se busca cierta proporción entre el borde de la foto y el comienzo del círculo. Y si os fijáis, del círculo a la parte inferior y del círculo a la parte lateral hay una proporción muy parecida a la que hay desde el borde hasta el peñón. Estas proporciones son muy manidas, pero funcionan. Cuando te canses de ellas, pasas de ellas pero las tienes que conocer, tienes que saber que así se estructura una imagen y funciona. Saber reconocer las formas básicas, dejar de ver un cerianto y ver dos círculos y entonces compones con dos círculos. Si yo hubiera sabido más de composición, lo hubiera centrado. Hubiera dicho armonía, centramiento. Lo hubiera centrado, hubiera buscado una luz más suave, no sé, castañazo de flash y hubiera desatorado un poquito el color. Es una imagen plana, ya veis que no hay planos de profundidad, no hay sensación de profundidad, sino que es una pared y eh, la foto es plana. Bueno, sobre la dirección, eh, es un poco lo que os está contando de esas líneas que se derivan de las formas básicas: la diagonal, los ejes. Estos son ejercicios buscando líneas, como loco, por la naturaleza. No solo es que lo, lo complicado de esto es tenerlo todo junto en la cabeza. Líneas vais a encontrar enseguida, pero ese fondo no está bien posicionado, ese pico no puede estar en el centro de la imagen. ¿Dónde llevan las líneas? No lo sé. Son un montón de factores puestos juntos, no es uno a uno. La verticalidad es un valor en composición. Ya es un valor. Es decir, si la foto no sale en horizontal, la verticalidad es un valor. Porque me permite ganar profundidad, me permite ganar dimensión, me permite enseñar cosas que están más cerca de mí cuando pongo la cámara en vertical. Luego tened en cuenta que una de las fuerzas más potentes en nosotros es el equilibrio. La tendencia al equilibrio es brutal. Si nos desequilibramos nos caemos. Siempre intentamos estar en equilibrio. Cuando montamos en bici, cuando andamos... ...cuando nos acostamos, cuando nos tiramos al sofá... ...siempre tenemos un equilibrio... ...si no, nos, te colapsas, te caes, te pegas un porrazo... ...así que... ...cuando hacemos movimientos... ...intentamos buscar contrapesos... Eh, ...me refiero también... ...en componiendo... ...a la hora de componer, tenemos que vigilar espacios vacíos... ...espacios desequilibrados... ...en este caso el triángulo es muy, muy, muy desequilibrado... ...el triángulo se sustenta... ...sobre el ángulo más fino... Del, ...veis el triángulo, claro... ...cuando conectáis esas tres figuras... El ángulo que se queda abajo en esa piedrecita es tan fino, tan fino, tan fino que carece absolutamente de estabilidad. Es una foto con tensión. Bueno, son muchos valores como os digo, porque si yo tuviera que comentar esta imagen no empezaría por ahí. Si esta imagen aparece y yo estoy de jurado en un concurso, lo primero sería evaluar el mensaje y evaluar un poco el contexto de la imagen. ¿Qué, qué, qué ha querido decir el fotógrafo? La, la foto evidentemente tiene una atmósfera. Yo empezaría por ahí, la foto tiene una atmósfera, transmite frío, se ve el agua del mar, tiene un ambiente misterioso, porque el agua no la vemos como agua, la vemos como bruma. Este sería el análisis, pero esto lo veremos en el último capítulo ya. Es decir, en el análisis y evaluación de la imagen, aprenderemos a evaluarla. Es decir, esta es una imagen pues de 82 puntos. ¿Por qué? Pum, pum, pum. Argumentos. Pero aquí, como estamos hablando de elementos, me estoy ciñendo, digamos, a esos comentarios sobre. ¿Qué compone la imagen? No estoy tratando de explicar, de buscar un mensaje, de buscar un sentido, no. Estamos buscando las palabritas sueltas a ver cómo están puestas. Bueno, la dirección diagonal, desde luego, es una de las más utilizadas en fotografía porque es inestable, llama mucho la atención, recorre el encuadre de extremo a extremo, si queremos. Es decir, podemos posicionar los elementos de forma que el ojo tenga una sensación de que el encuadre está lleno. Y cuando eso se consigue. No es posible reencuadrar. Y esto ya es un logro. Es decir, aquella foto que no permite reencuadre ya no permite reinterpretación. Ningún jurado dirá, no, esto mejora si cortas aquí un cacho. No, no, no puede usted cortar porque me corta usted la línea. Entonces, atención a esas fotos que están ya completas y que, y que el sujeto llena bien el encuadre y no es posible realizar una versión sobre ella. Esa línea diagonal acusada tiene connotaciones de amenaza porque no es estable, como os decía. No hay estabilidad. Aquí se combina encima. Con, un color, con dos colores primarios, que es el rojo y el amarillo, eh, y claro, este contraluz de negro sobre esos colores tan llamativos, eh, pues nos proporcionan esa, esa atmósfera de drama. Aquí, pues el rojo tiene sus connotaciones, que las veremos después. Es decir, el color es un valor en esa imagen que hemos visto anteriormente. Hay una dominante muy fuerte. Para hablar un poco de las curvas, bueno, ya sabéis que un círculo, si lo dejamos en una pendiente, rueda. Esto, hasta que no veáis la flecha, casi que ni lo pensamos. Es decir, cuando veis la foto, que la foto no vale nada, pero sí me ayuda a explicar que esos círculos que veis en la ladera, que son pinitos, que son arbolitos, pero que son círculos, en cuanto pongo un triángulo en la parte superior, en cuanto pongo una línea oblicua, los estoy moviendo, los estoy amenazando de moverse. Esto es la tensión de la diagonal. Aquí no hay estabilidad, aquí no hay equilibrio. Lo normal es que todo esto ruede. Si fueran círculos sueltos, acabarían en el valle todos. Estos son ejercicios de dirección, precisamente, intentando conducir las líneas hacia algo. Es decir, que tengan un sentido las líneas, no solo sacar las líneas. Esto es lo que os digo un poco de evolución en la percepción. Al principio, mira, es que quiero sacar la luna. Sí, pero lo siguiente es: quiero sacar la luna aquí. Ya no me vale solo que esté la luna. Ahora la quiero en su sitio. Este, esto es lo que me empieza a marcar la diferencia. El tono es muy importante porque supone el relieve. El tono es lo que nos ayuda a sobrevivir. Si no hubiéramos diferencia tonal, nos pegaríamos con todas las cosas. Si todo fuera blanco, 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 impoluto, tropezaríamos con la columna, con las sillas, con todo. Es el tono el que marca las diferencias de de perfiles y de dónde empieza una cosa y acaba la otra. De hecho, incluso en las figuras básicas, si cogemos un si cogemos un cilindro y eliminamos el tono, es decir, que le damos luz plana, acabáis viendo un rectángulo. Esto cuando lo fotografíe no va a ser un cilindro, va a ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque no hay información de volumen y la fotografía lo aplana, lo comprime, lo representa en, una, en, en dos dimensiones y tengo ancho y alto. Hasta que no pongo en un lateral que haga que haya una sombra arrojada con una gradación, no sabré que esto tiene un saliente. Esto es en lo que afecta el tono al volumen. Fijaos que aquí la gradación está del blanco, ese, ese humito que parece que hay, esa niebla fortuita se ha realizado desenfocando nieve en el primer plano. Esto se ha buscado. Si no tienes la imagen en la mente es imposible que la realices. A veces hemos desenfocado folios, maletas de de aluminio muy cerca de la cámara, jugando a ver a qué altura, eso provoca un desenfoque parecido a la niebla. Entonces, si buscas la niebla y no está, hay que inventarlo. Bueno, el tono representado gráficamente no son gradaciones de luz, claro, son gradaciones de pigmento. Aquí ya estamos hablando de pigmento. Y hay limitaciones en la, en la imprenta, en, en los medios gráficos, para representar tantos tonos de luz que podemos percibir. Ni siquiera la perspectiva, que es un artificio poderosísimo para crear profundidad y sentido tridimensional, ni siquiera es tan potente como el tono. Cuando combino perspectiva y tono es cuando consigo la máxima expresión del volumen, la máxima expresión tridimensional en la fotografía. Benito. Sí. Hay una pregunta en internet. Marianne Sáenz Díez Molina sí. pregunta: Si hay imágenes realizadas con lenguaje fotográfico donde se valora más el momento que la composición y otras realizadas con lenguaje pictórico donde prima la composición y estética, ¿no habría que valorarlas y evaluarlas de forma diferenciada con criterios diferentes? Claro, por eso hemos distinguido los lenguajes y por eso no estamos viendo fotografías de lenguaje fotográfico, si os fijáis. Las fotografías que estamos viendo ilustrando todo esto, pues no hay carrera, ni salto, ni no. Aquí está todo en su sitio. Y las pinturas que hemos elegido, pues son pinturas formales, en efecto. O sea, Marianne tiene razón. Hay que, hay que evaluarlas de forma absolutamente diferente. Son dos lenguajes distintos, con valores diferentes. Eso es. Fijaos también con qué facilidad aceptamos imágenes monocromáticas. Incluso nos gustan más y nos evocan más que la fotografía en color. Esa facilidad, el poder decir prescindo del color y sigue funcionando, es para que veáis la importancia del tono. El tono ya perfila, hace que distingas qué tipo de animal es. El color no añade información, añade emoción, añade sentimiento, añade subjetividad, pero información no. El tono de por sí ya representa eh, esa información que necesitamos. Bueno, entramos en el color entonces, pasamos del tono y vamos a evaluar los colores. Como os decía, el color es emociones. Eh, quizá yo recomiendo mucho, sobre todo a las autoras, a las fotógrafas, que sea lo último que añaden o lo último que piensan en la imagen. Porque por lo visto, por alguna relación extraña, en los cursos lo he observado, eh, la mujer es más sensible y más sensitiva al color. Entonces un amanecer rojo ya hace que se vuelvan locas con la cámara y ah el cielo rojo, las nubes, el... pero bueno, pero claro, hay que componer, es decir, el cielo rojo, las nubes y un palo no sirve. Hay que buscar un castillo, hay que buscar un sujeto con fuerza, una, una composición. Entonces, el color yo diría que sería lo último que tenemos que añadir. Incluso aquel que no pueda con ello, que se desature la cámara, que quite el color de la pantalla, que, que, que mire en blanco y negro. Y entonces cuando todo está ya en su sitio y te has concentrado y todo está bien, añade ese valor del color. Cuando ya has pensado que quieres transmitir el mensaje, refuérzalo con la dominante de color que tú controlas desde la cámara. Porque el color no es aleatorio, el color tiene que ir en función del mensaje. Esto es un todo, es un todo como, como en la gestalt. La suma de las partes crea un todo que no tiene por qué ser esa suma de las partes. Es un todo diferente, esencialmente. Tenemos desde el punto de vista científico tres dimensiones del color, que son matiz, saturación y brillo, con las que podemos definir cualquier color, con unos valores de matiz, saturación y brillo, lo podemos caracterizar. El matiz o croma es la gama de color mismo, es decir, si son amarillos o son naranjas o son azules, ese sería el matiz o el croma. Tenemos tres primarios, amarillo, rojo y azul, eh, que son colores pigmentos, es decir, al mezclar estos colores entre sí, Puede sacar los secundarios, puede sacar los terciarios y todos los derivados. El color que más diferente reacciona a todos los demás es el amarillo, que se llama color luz, y funciona distinto de los demás colores. Es peculiar el amarillo. El rojo es el más activo, el más emocional, representa el calor, pero también la sangre, por ejemplo. Tiene cierto dramatismo. Son expansivos. Es decir, que un círculo rojo sobre un fondo azul lo apreciaremos más grande que, un círculo, que el mismo círculo en azul sobre un fondo rojo. Tienden a llenar la imagen, a expandirse. El azul es pasivo, suave y contractivo. Y de sus mezclas, como os decía, pues salen los derivados. Secundarios, terciarios. A veces el color, bueno, pues no está como queremos. Yo me hubiera gustado tener aquí un cielo más rojo y más... Pero bueno, sabéis que tenéis los balances de cámara y de los balances de cámara se puede hacer mucho con el color. La saturación significa cómo es de puro el color frente al gris. Eso es la, la pureza del color es la saturación. Cuanto más saturado es más explícito, más llamativo, más arcaico, más simple. Los colores pasteles son aquellos que estarían recomendados para la armonía. Mientras que el contraste pediría colores saturados y primarios. Pues los colores derivados, ya a nivel terciario, eh, en, en pastel, y es decir, menos saturados, transmiten su sutileza, tranquilidad, eh, sería más formu una formulación de armonía. El brillo o tono, bueno, es otra de las, de las características del color, que es acromática, es decir, si elimino. Eh, el croma, el tono no se ve afectado. Esto es un ejercicio interesante de hacer y es aprender a ver en blanco y negro, aprender a ver el color en blanco y negro, cómo se plasma. El único que se hace más brillante a mayor saturación es el amarillo, todos los demás se oscurecen, pero el amarillo, el color luz, cuanta más saturación tiene, más se aclara y más brilla. Ejercicios con el color. Con un polarizador golden blue, un polarizador de efecto. Eh, esto es río tinto y lo que hemos hecho es frotar el sedimento. Eh, Baja una laminita de agua por esta ladera. Hemos frotado el sedimento de forma que se ha diluido esos, esos depósitos rojos y amarillos. Y el agua cuando llega al caudal del río forma esas ondas en movimiento. Y ya según la velocidad de obturación que elija, pues consigo esos efectos de, de volcán. Tenemos que saber lo que es el uso aislado de del color. Si queremos representar la máxima luminancia y pureza del color, hay que emplazarlo sobre un fondo acromático: blanco, negro, gris, pero sin dominancia de color, para que no influencie la percepción del color. Cuando algo se emplaza sobre negro, el color gana su máxima expresividad. Tenemos mucho resalte del color. Por eso muchas exposiciones se hacen sobre marco negro o marco gris o marco blanco, para que no afecte al color de las fotos. Habrá algunas que le afecten mejor y otras peor. Entonces coges un acromático que sabes que es neutro y que no va a afectar a la percepción del espectador. Fijaos que incluso llegamos a percibir, nuestra percepción no juega a estas jugadas. Eh, si al tono lo rodeo de un color oscuro, lo percibo más claro que si lo rodeo por un color claro. ¿Creéis que es el mismo gris? No lo parece, pero es el mismo gris. Lo único que he hecho es cogerlo y meterlo uno encima del otro para que diga, oye, pues sí, la continuidad me da ya la, la certeza de que es el mismo tono. Pero es el mismo, exactamente el mismo. Ahora no lo percibo igual. Por eso una foto oscurita es muy recomendable que lleve un marco negro, porque por comparación la imagen se va a ver más clarita. Y al revés. No solo el tono, el tono adyacente influencia la percepción, sino también el color adyacente, claro. Si miráis un paño azul y luego de repente miráis el, el color complementario, vais a ver todavía el azul ahí persistiendo. Entonces se influencian los colores. Hay colores aditivos que al sumarlos dan el blanco, que son los colores luz, son los colores de pantalla de ordenador, por ejemplo, que cuando no hay emisión, cuando la emisión es cero, es negro. Y cuando hay emisión, que se están emitiendo los colores a la vez, el RGB, tenemos el blanco. Cuando unimos estos colores en estos dispositivos, tenemos el blanco. Los sustractivos son colores pigmento. Es como si pudiéramos tener aquí los colorantes, cogiéramos un pincel y lo mezcláramos. Cuando mezclas el CMI, y el CMIK, bueno, el K lo hemos quitado, el negro. Cuando mezclamos tía, magenta y amarillo, ya estamos creando negro. Son colores sustractivos o pigmento. Y cuando cojo colores opuestos, es decir, cuando en esta rueda de color esquemática pues me cojo, que voy a deciros yo, un verde y un magenta, ya sé que cuando los mezcle, si son colores luz, van a dar blanco. Esto es lo que utilizaba, si os acordáis cuando utilizaba el flash, con el balance de cámara y el filtro de color en el flash, me estaba basando en estos conocimientos sobre el color. Aquí lo que he hecho es aplicar esto que acabo de explicar. He hecho un balance rojo para el encuadre, que son 10.000 Kelvin, y como es mentira, es decir, eh, no estoy iluminando la escena con azules, he conseguido esa dominante roja. ¿Qué hago? Pues para conseguir luz blanca, tengo que pintar con el complementario con el flash. Si disparara el flash tal cual, saldría rojo también. Voy a poner un filtro azul al flash y cuando el filtro azul y esa luz azul se mezcle con el balance rojo de la cámara, harán blanco. Y en la foto de al lado, igual. Estoy haciendo un balance de 2800 Kelvin, muy, muy azul, y cuando pongo un filtro naranja delante del flash, es el complementario y estoy creando el blanco. Esto es entender la rueda de color y los complementarios, porque luego, en la naturaleza, si no quiero recurrir al retoque y quiero fotos especiales de color, voy a tener que recurrir a estas técnicas y a estos conocimientos, y no es nada difícil. Es simplemente tener un poco la rueda de color presente y decir, voy a hacer un balance verde. Y si pinto de magenta con el flash, tengo el blanco. Y entonces tengo unas posibilidades cromáticas enormes. Luego hay una dominancia de peso de los colores. Hay colores más pesados, con lo cual puedo dotar a mi, a mi composición de más estabilidad. Si yo empiezo colocando el rojo en la base, el naranja, el azul y arriba una, una franja amarilla, estoy expresando estabilidad, especialmente si además son franjas horizontales. Si quiero... Contraste en mi, lengua, en, mi, en mi expresión visual, pues procuraré que ya no sean líneas, serán líneas diagonales, y arriba estarán los pesados. Empezaré con el rojo arriba y el más ligero, que es el amarillo, abajo. Estaré creando tensión y inestabilidad. Qué bonitos son los pajaritos. Bueno, vamos a estudiar el color desde el punto de vista de la Gestalt. Y el profesor que más profundizó en el color, que hizo un libro que se llama Interacción del color, fue un alumno de la Gestalt, que luego fue profesor, que es Josef Albers, que defiende pues, unas teorías interesantes como que las personas no tenemos memoria del color. Tenemos una memoria del color, pues como la tenía el PCS de Nemo, que no se acordaba ya. No tenemos memoria del color. De hecho, os voy a retar, bueno, aquí hay mucha gente del curso que ya sabe lo que va a pasar, pero hay otros, hay otros que no lo saben. Si queréis intentar retener este color, ahora lo tenéis que encontrar aquí. Antes de que nadie me alta la pata, no lo busquéis porque no está. Están todos apartados un 20% del color anterior. Pero en los cursos, pues la mitad de la sala dice que es el de en medio, un tercio que es el de arriba y otro tercio que es el de abajo y no está. Y hasta que se sabía el truco, pues nadie decía que no estaba. Es decir que efectivamente no tenemos memoria del color. Es muy curioso. Y en las proyecciones que hacemos de las personas que traen fotos a los cursos, a veces he cogido una foto con maldad, la he sobresaturado, la he contrastado, le he quitado naranja, le he metido verdes. Y cuando la he proyectado me ha dicho, eh, mi foto, mi foto. No he notado nada raro. No, no, mi foto, mi foto. Si la he reventado, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta que no lo tenemos los dos juntos, no sabemos decidir. Esto es importante en el procesado y la elección de imágenes, sobre todo a nivel ya de concurso, de concursística, el tener dos o tres variaciones de color de la imagen, dos o tres balances, y poder evaluar cuál es la dominante adecuada para el mensaje y para el impacto visual. Hasta que no están juntas las imágenes, no lo vamos a poder percibir, no tenemos memoria del color, te la esconden y ya no sabes ni cómo era ese verde, no sabes definirlo. La textura es un elemento visual que despierta además sensaciones táctiles. Cuando vemos una textura real, como puede ser la de la ropa, tenemos también una sensación táctil. Si es suave, si es rasposo, si es afilado, porque la textura está relacionada con la composición de la materia, el de qué está hecho. Está hecho de lana, será suave y ya puedo imaginarme una textura. Pero a veces son texturas visuales. A veces ni siquiera son texturas y si les llamamos texturas. Hay tres palabras muy que, bueno que, que representan cosas muy parecidas que son patrón, mosaico y textura, y las utilizamos y los ingleses en, en lengua anglófona lo utilizan como sinónimo. Esta textura o mosaico, mire, un mosaico no tiene por qué ser regular, la textura sí lo es, el mosaico no tiene por qué ser regular, y el patrón es regular, pero no está afectado, no es composición de la materia. Es decir, que, que hay una serie de sutilezas que, que deberíamos conocer. Fijaos también aquí la representación tonal. Sí. Mm, hablando de la textura y uniéndolo con otras cuestiones que has comentado antes, el lenguaje visual o fotográfico. Sí. Eh, si conjugamos distintos elementos, como son la textura y otros valores, el color, y conseguimos estimular distintos sentidos, una suerte de ejercicio de sinestesia. Si sí. eh, conseguimos transmitir más, es aconsejable. Claro, eh, hombre. Es un valor añadido. Uf. Si haces una foto en la cual puedes oler el mar, el mar, todo el mundo se va a quitar el sombrero. Claro. O sea, si, estás si consigues transmitir más información, cuanta más información, está reforzando el mensaje. Si el estudiar los elementos por separado es para luego poner todo esto junto. La siguiente proyección de, de fuerzas de expresión, que veremos el próximo día, va a ser coger las palabras sueltas, esta de caigo, niños, eh, monte y empezar a hacer frases. Y para hacer frases necesitas saber dónde tienes que poner la línea, cómo tienes que poner el círculo, cómo puedes eh, causar um, cierta reacción en el espectador con esas técnicas. Pero, por supuesto, claro, si estás reforzando el mensaje con el color, estupendo. De hecho, ¿veis? Esto sería una textura real. Esta textura es composición de la materia. Puedo pasar la mano por encima y saber cómo es. Y es una textura real. Pero a veces tenemos una foto aérea abstracta que tiene un patrón regular, que parece una composición. Y no lo es, es solamente una textura visual, sin esa componente táctil eh, secundaria. Aquí tenemos la textura como primer plano, como elemento. Hay un fondo de cielo con nubes, pero aquí realmente el sujeto, el protagonista de la foto, es la textura. Esa textura de arena. Aquí, igual solo que en la foto no se veía. Tú hacías la foto y la textura no estaba en una mancha negra absoluta, pero como tú sabes que ahí en esa roca agrietada hay una textura, coges una linterna y mientras la cámara estás poniendo, a ras de suelo, iluminas y resaltas la textura como tú quieres. Entonces creas las sombras, creas el volumen y creas esa sensación de que ahí hay un sujeto que es precisamente esa textura rugosa. Y esta es una de las formas de utilizar la textura. La pregunta sería, la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿cómo utilizo la textura en beneficio propio? Pues hombre, la puedes respetar pura, como hemos hecho con el tronco, la puedes romper, como hemos hecho aquí, y en vez de sacar un patrón regular de, de plantas así con forma de cojín, redondeado, pues hemos metido un elemento disruptivo, que son esas rocas que están rompiendo el encuadre, y que funciona también. Funciona. Tenemos las opciones estas. Y otra opción es utilizarla como sujeto, es decir, relacionándola con un fondo. Aquí hemos roto la textura mediante esa línea que parte el color. Hay una parte negra, otra parte amarilla, y sigue siendo una textura visual, solo visual. Rota, rota, podemos jugar a romperla. Podríamos haber cogido solo un cachito negro y no lo hubiéramos roto. Y también funcionaría y nos, y nos gustaría. La escala es dar al, al espectador una información de qué porción de paisaje está viendo, de si es un, un paisaje enorme o es un rinconcito. Esto se puede manipular. Es decir, el fotógrafo, mediante el uso de las focales y mediante el posicionamiento, es capaz de forzar la escala. Es capaz de hacer que algo parezca grandioso sin serlo o parezca insignificante sin serlo. En este caso, la escala la marcan los elefantes. Los elefantes sabemos que son enormes, y veo, pues eso, como delante parece más grandes, al final hay algunos más pequeñitos, y no que sean crías, es que nuestro cerebro entiende que cuando los elementos con la misma forma están más pequeñitos, hay más distancia al fondo. Es decir, que aparte de la escala, estamos consiguiendo una dimensión en esta foto, que lo consigue la, la dirección de la curva del río junto con ese tamaño comparativo referente de los elefantes. Entonces, cuando cojo algo muy pequeño y le pongo algo más pequeño al lado, lo estoy engrandeciendo. Ahora lo grande es lo que era pequeño. Y al revés. Si tengo unas bolas así de, de granito, pero me traigo el gran pedrolo en medio, las estoy empequeñeciendo. Todo esto es manipulable, no solo a mano, sino también con, con la cámara. Entiendo que esos peces que están lejos no son crías de este pez más pequeñito, sino que tienen el mismo tamaño. Pero como no hay una referencia de espacio, al haber una jerarquía de tamaño y aparecer más pequeños, es porque están más distantes, están más lejos del observador. O sea que la escala jerárquica es la que me está informando de la dimensión. La que más se ha utilizado es el ser humano, tanto en pintura como en fotografía. Y si la persona sabemos lo que mide, más o menos, con una desviación, pero nos da un, una, un referente de cómo de grande y cómo de amplio es el paisaje. Acordados de la escena de la playa de Degas, esas pequeñas figuritas tan chiquititas que ha pintado ahí como moscas, pues nos dan la sensación de que el paisaje es descomunal. Sin esta referencia del buzo, yo no sé cómo es esta cueva. Pero es que ya, yo además puedo manipular ahora la imagen. Puedo decirle al buzo, 20-30 metros para mí, y lo voy a sacar aquí delante tapando casi toda la cueva. Tú vas a pensar, ¿qué cueva más pequeña? No, lo estoy manipulando yo. O lo puedo decir al buzo. Vete para atrás y te sales de la cueva un kilómetro y va a aparecer una mosca ya lejos que dirás, joder, pedazo de cueva. Todo esto es manipulable por el fotógrafo. Lo que hizo Le Corbusier con respecto a estas proporciones, estamos hablando de proporciones, eh, dentro de la escala, es eh, una doble sección áurea para formular la ergonomía, para saber pues, qué alto tiene que tener un edificio, todo en relación a la figura humana. Entonces, mediante una escala doble... Eh, de sección áurea, de proporción áurea, o saco una, matemáticamente unas proporciones que se llaman ergonomía, para que las sillas pues, no te queden los pies colgando, o te sobre o te falte, te falte un palmo de silla. O en la mesa no te toque las piernas aquí arriba, y puedes estar cómodamente sentado y en las ventanas, es son proporciones. Fijaos que en el aerogenerador hay una pequeña figura humana mirando hacia arriba, que es lo que me da el sentido de cómo de grande es un aerogenerador. Sin, ese, sin esa persona que apenas se ve ahí en chiquitín, pues no sabría qué tamaño tiene. Entonces, esas, esas formas que conozco su, o, o puedo intuir su tamaño, como ese yate, me dan una información de qué tipo de paisaje estoy viendo, si es un paisaje muy abierto, es un rinconcito. Bueno, sobre la sección Aurea ya hemos hablado un poquito antes eh, cómo se formula y básicamente su definición es una proporción cuya contemplación da placer visual. Esto es lo más interesante que se puede decir de ella. Es decir, hay unas proporciones que cuando las veo digo, qué bien distribuido está esto. Claro, me interesará, no es ninguna regla, no es para aplicarlo siempre, simplemente cuando lo vea y me apetezca y vea que queda bien, lo haré. Muchas construcciones, como os decía, la, la, la arquitectura se ha basado mucho en esta sección áurea, especialmente el Partenón. Entonces, bueno, ya veis que hay muchas pinturas que se pueden estructurar eh, dentro de, de cuadrados, rectángulos, espirales áureas. Bueno, esto es más pequeño que una uña. ¿Qué pasa? Que hay otras mucho más pequeñitas en la foto. Entonces parecen grandes. Estoy manipulando la escala de nuevo. Si las quito esas dos conchitas y pongo otras minúsculamente pequeñas, las que me parecían pequeñas pasan a ser las grandes de la foto. La serie Fibonacci yo la utilizo sobre todo para marcar las fotos. Cuando tengo que hacer un margen alrededor de la foto, normalmente me salto cuatro números en la secuencia, es decir, si mi foto tiene 55 centímetros de lado, buscaría un marco de 8. Yo lo utilizo de esta forma, es decir, busco proporción entre tamaño de foto tamaño de marco. Ahora he tenido un dilema porque para la Sociedad Fotográfica de Ipuzco hice una exposición sobre composición que lleva un triple marco. Entonces ya pues dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? Ya traeré alguna, alguna foto para que veáis si lo logramos solucionar entre varios. Fijaos qué manipulación de la escala, más evidente. ¿Sabéis lo que mide esta torre? Esta torre está en el cabo de Santa Pola. No son 28, 27, 28 metros. Os da la sensación de que esto mide 28 metros. Si parece un juguetito de, esto de una pieza de, de ajedrez. ¿Por qué? Porque con un gran angular me he acercado mucho a esta rama de pitera. He hecho que la rama de pitera sea el eje de la foto, sea dominante, supera al sujeto. Y ahora el eje no es la torre. Ahora el eje es la punta de la pitera. He puesto algo dominante sobre la torre. Estoy empequeñeciéndola. Estoy restando la importancia. Estoy manipulando la escala. De esto os he hablado brevemente, pero para que veáis que funciona y que es un valor seguro, es mantener las proporciones. De esto uno se cansa enseguida. Y cuando esto lo hace uno 20 veces, dice: Bueno, ya voy a estar toda la vida aquí con la regla. Pues no simplemente te sale, lo, 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 lo metes dentro de tus conocimientos y dices, pues mira, hoy toca esto, o esto me sugiere que debe estar proporcionado, o no, hay tanto caos que no voy a guardar ninguna proporción aquí. Pero fijaos cómo hay una distancia aproximada entre la piedra y el extremo, lo que os, de, los, lo que os contaba justo de la foto que hemos visto antes, y de los bordes de, los, de las rocas hasta el margen. Pues esto es orden, esto siempre ha funcionado. Veis, a la hora de calcular, como os decía, dentro de las, de las ampliaciones para exposición, eh, qué filete, qué marco dejo alrededor de la foto, pues lo suelo hacer con la serie Fibonacci. Normalmente. Bueno, la dimensión es esa representación en dos dimensiones que nos vamos a encontrar y que yo quiero que aparezca lo más real posible, lo más tridimensional posible, si es mi deseo. A veces no lo es. Entonces, como hemos visto en el tono, el tono es uno de los, de los elementos que influyen en la dimensión, pero también tenemos la perspectiva. Hay varios tipos de perspectiva y influyen en la dimensión. Esto sería perspectiva lineal, forzada con el punto del observador con el uso de una focal adecuada. Y buscamos un punto de fuga. Es decir, esas líneas, que en realidad son paralelas, tienden a hacer a. a a semejar que convergen en algún punto imaginario que se llama punto de fuga. Eh, una vez que nos acostumbramos a trazar perspectivas, es decir, una vez que pensamos, me voy a acercar aquí a estas líneas y voy a hacer que se dirijan en diagonal hacia aquella parte, tengo que dar otra vuelta de tuerca, y decir, ¿a dónde me llevan estas líneas? ¿Qué quiero conseguir creando un camino visual? Es que está la luna allí. Ojalá tuviera yo la luna y asomando entre las nubes. Sería la justificación de por qué he trazado la perspectiva así. Si queremos un encuadre abierto, el punto de fuga quedará fuera de la foto, es decir, ese, ese punto imaginario de convergencia saldrá de la foto y el espectador, pues, saldrá de la foto. Es un encuadre abierto, muy fácil de circular y de salir. Mientras que si quiero captar más su atención, procuraré que me lleve a un sitio y procuraré que ese sitio tenga un fulcro de retorno, tenga un punto que me lleve de nuevo al inicio. Y consiga atrapar más tiempo la presencia del espectador. Esta palabra tan rara la veremos más adelante en la siguiente proyección del fulcro. Bueno, aquí veis ejercicio de perspectivas simples, son solo perspectivas. Pero uno de los retos que podéis afrontar es: voy a hacer perspectivas con valores tonales. Voy a buscar tubos cilíndricos de conducciones de estos de tuberías. y voy a intentar que el tono más el punto de fuga y la perspectiva me den una mayor sensación de tridimensionalidad. Y es así como se consigue. Bueno, de esto hemos hablado, que eh, la lata de Coca-Cola, si no tiene un valor tonal, si no tiene una gradación, para mí es un rectángulo. Yo la veo como un rectángulo. Hasta que no aplico luz lateral y una parte de la lata me arroja sombra y me degrada esa sombra. Yo no sé que eso es tridimensional, yo no sé que es un cilindro en vez de un rectángulo. Y luego aparte esas proporciones 1-2, que la han hecho tan famosa, relación doble-mitad, para que veáis lo de la regla de los tercios, pues esto no lo cumple, no, no, es, no es ninguna regla, y esto tampoco es una regla, es otra proporción, la proporción 1-2, una proporción panorámica. Tenemos una perspectiva que no es matemática, que es la perspectiva atmosférica o la perspectiva aérea que es la que utilizan los pintores para dar sensación de que hay atmósfera entre, entre ti y el fondo. Es decir, que el fondo está más lejos y se ve afectado por la atmósfera que hay en medio. Eh, su formulación es que en la distancia los elementos pierden contraste. Es decir, si os fijáis en el peñón de Gibraltar en el fondo, no tiene estos negros y estos blancos que hay delante. Está más descontrastado en la distancia. ¿Por qué? Porque hay atmósfera que está rebajando ese contraste. Los tonos se aclaran, se aclaran, se hacen más claritos y hay una mayor dominante de color. Que en horas centrales del día, de un día soleado, suelen ser azuladas y en un amanecer o un atardecer suelen ser anaranjadas. Esas fotos que vemos de montañas en la distancia, pues es decir, está con una mayor dominante de color cuanto más lejos está el sujeto. Es una forma simple de representar la distancia, la lejanía. Hay mucha gente que dice, "Uy, hoy hay calima, hoy no se puede hacer fotos." pues piensa que tienes perspectiva atmosférica, piensa que ya tienes sensación de distancia con el fondo. Esa profundidad también la podemos contro controlar con el color. Esto lo conseguían muy bien los impresionistas, que pintaban a horas, a horas centrales del día y no había sombras, como en esta foto. Es un día de luz eh, medio nubladito, luz suave. Y simplemente esos cambios de manchas, esas manchas bien definidas, son las que te van llevando por los distintos campos de la imagen, por los planos, hacia el fondo. Entonces vemos un primer plano donde hay más definición, donde veo líneas y vamos avanzando por los planos hasta un lugar muy distante donde hay unos arbolitos ya que se ven muy pequeñitos, ya vemos que el paisaje es amplio. Veremos una proyección impresionista el próximo día y veremos también cómo ellos construyen estas imágenes. Fijaos, esta perspectiva es de sujeto fondo. Esa relación diagonal entre la actinia y la cueva es la que nos da la profundidad en la imagen. El movimiento siempre está presente en las imágenes porque no se trata de, lo que, de que lo que hayas fotografiado se mueva, sino de cómo se va a mover el ojo del espectador en la imagen. Es decir, cómo va a ser el patrón de evaluación de la imagen. El patrón de exploración. ¿Por dónde vas a entrar en la imagen? En este caso sería la parte inferior izquierda. Entraremos por ahí, ascenderemos por esas líneas, subiremos hasta el eje, que es lo segundo que percibimos, y después acabaremos recorriendo el resto de la imagen. Es decir, que esa sugestión del movimiento está creada por el patrón de exploración. La foto puede ser, parecerte muy estática, pues son tres piedras, pero como las tres piedras crean un triángulo, ahí hay movimiento y tú vas a ver primero unas y luego otras. Y eso es movimiento. Es decir, que esa actividad que se llama persistencia de la visión, el ojo siempre está explorando, siempre está buscando, es la que hace que veamos ese movimiento. En este caso es muy evidente porque además, es algo que se mueve, el sujeto se mueve. Hay todos son diagonales que nos hablan del movimiento, el agua está en movimiento y el bicho ha metido la cabeza dentro del agua, es, decir, es muy obvio que esta imagen va de movimiento. Pero otras veces la formulación visual nos lleva a un movimiento menos evidente. Fijaos qué distintas son, pero qué patrón de exploración más parecido tienen. En esta podríamos hacer una variante, en esta de la derecha, yendo desde la piedra que hay abajo directamente al eje, al peñón más grande, en diagonal, que es una formulación, es decir, que no he puesto flechas porque no te estoy indicando exactamente cómo, pero sería de la piedra al peñón del peñón arriba y abajo a la piedra. Mientras que en la foto de la izquierda de la piedra subo directamente al eje. Lo segundo que voy a percibir después de, de ese primer plano que está más cercano al espectador es el eje. Es decir, que cada persona tiene su patrón de exploración que es propio, aunque hay una preferencia, y así es como se lee una imagen. La imagen se lee de la siguiente manera, no es como leer una libreta, no, no, no. La imagen se lee de la siguiente manera. Lo que tienes más cerca de tu cara, lo que tienes más abajo en el cuadro o en la foto, lo que tienes aquí, es el primer plano. El primer plano, lo más cercano. Aquí es donde tiene que estar el sujeto, y aquí es donde tiene que haber nitidez, definición, aquí es donde el espectador espera encontrar algo, porque es lo que tiene más cerca. Y después está el fondo. Entonces entro a ver el primer plano, y en el fondo que me llama más la atención, el eje. Subiré hasta el eje y luego trazaré el recorrido de vuelta. Así que no se empieza de, de, de la parte superior, no, no, no estoy leyendo un libro, la lectura de la imagen es distinta y se ve muy claramente en, en pintura. Luego aparte puedo obligar a forzar el patrón de lectura, como veremos ahora. En general lo que hace el ojo es seguir a la línea y busca acabar en el punto. Y sobre todo busca el tono más claro en la imagen. Si somos capaces, como hemos dicho algunas veces ya aquí, de que el sujeto de la foto albergue el tono más claro, estará doblemente resaltado. Veis, aquí hay otra vez otro triángulo visual. Son imágenes sencillas de componer, muy sintéticas. Entonces, de, claro, estamos hablando de personas de cultura eh, occidental. De esta forma será una lectura de izquierda a derecha. Una persona oriental leería la imagen al revés. Ahora vamos a forzar el patrón de exploración de forma que no me quede de izquierda a derecha. Este sería el patrón de exploración, que sí que es de izquierda a derecha. Vamos de la posidonia hasta la piedra más alta, que es el eje. Vamos a explorar cuál tiene a su lado y cerramos el recorrido visual. Hemos quedado un triángulo visual inestable. Pero ya aquí. Aquí estoy forzando otra lectura de la imagen, porque el primer plano es lo que me llama la atención y el primer plano traza una línea muy clara que permite entrar desde la izquierda. Entro por la izquierda subo y vuelvo a bajar. Si basamos nuestra estructura visual en sujeto fondo, en este caso primer plano fondo, eh, tengo dos opciones. O los alineo, es decir, la piedra y el eje quedan alineados y cargo el peso de la imagen ahí, o creo una diagonal. Hay un sujeto aquí delante y un pico y recorro en diagonal la imagen. No hay muchas más posibilidades visuales efectivas. Esto en realidad es un triángulo y he forzado, como os digo, el patrón de exploración. Te he llevado a verla como yo quiero. Puedo hacer que te quede más tiempo aquí, más allá. Es decir, pensando la imagen, puedo colocar suficiente cantidad de elementos que son pocos. Sería, haría falta solamente un fulcro, un punto de retorno, para eh, conseguir que tú quedes atrapado en esa imagen. Fijaos en este triángulo visual, que también es muy evidente, aparte de la línea de diagonal de la orilla. Esa conexión entre elementos sólidos nos marca otro patrón de exploración que empieza de nuevo de la izquierda, subimos al eje, recorremos y bajamos. En este caso, esto sería un patrón, el movimiento es irradiado. Es decir, hay una parte de la imagen donde, donde parece que surgen unos círculos que se van ampliando en la distancia y que se irradian hacia afuera. Igual las líneas nos ayudan más a verlo. Y se irradia precisamente por el tamaño y la distancia y la separación entre los árboles. Si queréis volver a la de atrás, hay como, se sugiere como unos círculos, como una espiral que surgen de, de esa parte central de, de los árboles, que no está realmente centrada, sería justo el circulito de en medio donde empieza la irradiación. Que también la tiene esta planta de Verode. Bueno pues ya hemos dado cuenta de esta primera ataque a la composición.